Con un saludo cordial a quienes nos siguen en ecuavisa.com, tenemos el agrado de presentarles esta entrevista con Javier Hervás. Él es ex candidato presidencial por Izquierda Democrática y quien nos ha concedido algunos minutos de su tiempo para evaluar este cierre de campaña. En muy pocas horas, el país entrará en el silencio electoral para reflexionar su voto de cara a las elecciones de segunda vuelta de este 11 de abril. Javier Hervás, ¿cómo está usted? Bienvenido a ecuavisa.com. Y empezamos. Aparentemente, este cierre de campaña se da con una cierta evidencia, cierto consenso de algunas encuestas de que existiría un empate técnico entre los dos candidatos. Si es que partimos de ese escenario, que no lo vamos ni a corroborar, ni a descartar, ni a desmentir en esta entrevista, ¿podemos decir hasta cierto punto que el futuro del país está en manos de los indecisos? Carlos, ¿qué tal? Encantado de participar de este diálogo. Y mira, el futuro del país está sin duda en manos de estas elecciones. Son unas elecciones, pienso yo, extremadamente relevantes por nuestro presente y por nuestro futuro. Y por un lado, vemos que entre los dos candidatos finalistas tenemos uno que representa un pasado que ha sido experiencia y vivencia ya de todos los ecuatorianos. Llevamos 14 años en esto, 10 años de manera directa, 4 años de manera indirecta por el gobierno que nos dejaron, y sin duda lo que anhelamos la gran mayoría de ecuatorianos es ver un cambio de rumbo, porque es evidente, el diagnóstico es muy claro, que nuestro país ha tomado un rumbo de deterioro progresivo, y sin duda anhelamos un cambio y mejores tiempos para el país. Javier, he estado revisando algunos estudios, algunos trabajos de encuestadoras como Perfiles de Opinión, que ellos han tratado de entender cómo votó el ecuatoriano el 7 de febrero. Y entre las conclusiones que sacan ese informe es que los votantes, ese gran electorado que captó Yacu Pérez y que también capta la candidatura de Javier Hervás, tiene a este ecuatoriano inconforme, este ecuatoriano que podría entenderse como de la tercera vía, que decidió o se definió por ustedes en último momento, es decir, en los últimos días y horas de la elección. Si es que ese es el comportamiento que ocurrió el 7 de febrero, ¿cree usted que también va a ocurrir en las elecciones de este domingo 11? Carlos, ahí un poco, si tú quieres, sí quisiera hacer un llamado a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que el próximo 11 de abril vayamos a hacer un voto valiente por nuestro país. Yo no estoy haciendo campaña por ninguno de los dos candidatos. Yo lo que he hecho es de manera transparente compartir con la ciudadanía cómo yo, en mi voto reflexivo, voy a votar el próximo 11 de abril. Pero lo que sí quiero hacer un llamado es a que no renunciemos a los derechos. Esto es un pensamiento. El pensamiento es que el voto es un derecho que tenemos los ciudadanos que vivimos en democracia, y votar nulo o votar blanco, evidentemente, es una opción, pero es renunciar a un derecho, y los derechos tienen que ser irrenunciables. Que podamos nosotros, después del 11 de abril, salir, después de votar, salir con un sentimiento de decir: yo aporté a mi país. Con mi voto estoy aportando al país que queremos construir. Y ese que sea, ojalá, el común denominador con el cual salgamos los ecuatorianos después de haber votado, más allá de que votemos por uno o por otro, pero que sintamos que aportamos al Ecuador y que aportamos en un modelo en el cual, en un sistema en el cual se mantenga una democracia y que proyectemos un sistema que fomente las libertades. Y Javier Hervás, para el electorado, para ese gran electorado de casi 4,5 millones de votos que habría que conquistar este 11 de febrero, ¿qué lecciones o qué mensajes deja la campaña por la segunda vuelta? Usted ha sido un actor preponderante en este espacio, obviamente no es un candidato finalista, pero ha mirado muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué reflexiones saca usted de eso? Bueno, aquí te puedo compartir un pensamiento, una reflexión personal que sin duda como ciudadano ecuatoriano siento gusto de ver como un candidato, el candidato Lasso, ha incorporado una serie de temas y una serie de agendas que son necesarias para el país y es un beneficio para todo el Ecuador. Entonces, en ese sentido, sin duda siento que en buena hora, que en esta segunda vuelta esos temas se hayan conversado, se hayan incorporado y que pasen a ser de la opinión pública, que pasen a ser hacer política pública. Mucho se ha dicho que la gente ahora, el ecuatoriano del siglo XXI, de este 2021 también, se mueve más por causas que por tendencias o por patrones políticos. ¿Eso es verdad? Y si es así, ¿qué tipo de causas son las que marcarán la diferencia en estas elecciones y que han marcado la diferencia en esta campaña, Javier? No, Carlos, yo te puedo decir que
Y en nuestro caso, los jóvenes, que estoy sumamente agradecido, fueron parte protagónica de nuestra campaña y los jóvenes son un ejemplo para todos los ecuatorianos de cómo las causas son las que definen pensamientos. Por ejemplo, las causas de la protección a la naturaleza, del cuidado a los animales, las causas también de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías. Entonces, esas causas son, enhorabuena. Genial que estén siendo parte de ese diálogo, de esa opinión pública y que los jóvenes nos están dando la lección a todo el país, que las causas es fundamental, que tú tengas esos pensamientos, que no te dejes llevar por las coyunturas, sino que tengas esas definiciones con las cuales puedes ver una sociedad que si las atiende va a ser una sociedad que se proyecte positivamente a futuro. Javier Herba se ha posicionado como un candidato de la juventud en esta primera vuelta. ¿Cuál es el tema de todos los que planteó su candidatura el que más llegó a los jóvenes? Si se puede hacer una lista, un checklist de eso. Bueno, Carlos, nosotros hicimos una cantidad de espacios, hicimos el Zoom con Javi, el CAE donde Javi, y todos estos eran espacios básicamente de generar una conversación, un diálogo, que es lo que nosotros pensamos que tiene que ser la política, un diálogo permanente entre los ciudadanos, el candidato, Pero, los Javier, gobernantes. ¿pero qué piensa más? ¿El diálogo como concepto que me parece interesante o lo que se habló ahí, más Pero allá de te cualquier otro? desarrollo la idea. Cuando teníamos esos espacios, los jóvenes me hablaban de la educación, del trabajo, de la cultura, del deporte, pero si tú quieres, algo que más me hablaban era el anhelo de ser escuchados. Entonces nosotros hicimos eso, espacios de escucha, y eso es lo que necesita la sociedad ecuatoriana desde lo público, generar escucha a los ciudadanos. El país no se arregla sentado en un escritorio. Al país hay que atender según las necesidades que estamos viviendo, y eso lo conoces estando escuchando los problemas, las dificultades en los diferentes territorios, que siendo un país pequeño como somos, somos extremadamente diversos. Javier, ¿usted llegó a hacer tal vez un análisis demográfico de quienes votaron por su candidatura como para saber a ciencia cierta si fue, no sé, se me ocurre un 60% de ese electorado joven o mitad-mitad con gente adulta? No sé cómo poder entender ese grueso de la población que se volcó por Javier Hervás en estas elecciones. Mira, lo que te puedo decir, y eso te lo digo aunque suene contradictorio, porque te digo contradictorio, pero que te lo digo con humildad y sin embargo con un sentimiento de mucho orgullo, es que nosotros no solamente que conectamos con jóvenes que fueron parte protagónica de nuestra campaña, sino que fue de alguna manera, un proceso en el cual mucho voto facultativo. Te hablo de jóvenes entre 16 y 18 años, te hablo de personas de la tercera edad, de más de 65 años, te hablo de la fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Todo este voto facultativo fue a votar el anterior 7 de febrero con ese anhelo de aportar al país. Yo no te puedo decir que hayan votado por mí y todos, pero sí te puedo decir que sí generamos un interés para que el voto facultativo vaya a votar. Y en la pregunta que tú me haces, Carlos, ¿quiénes más votaron? Pues evidentemente tuvimos la oportunidad de contar con la confianza de gran parte de jóvenes, pero logramos llegar. Mira, te cuento una anécdota. En este espacio que yo te decía, el CAE donde Javi, al inicio llegaban jóvenes que, con toda franqueza, decían: mira, yo hasta voy a pagar la multa porque no voy a ir, prefiero no votar. Y Iban luego solo de esos diálogos novelería. se fueron proyectando. Pero mira lo bonito, después comenzaron a llegar con padres y una vez llegó un joven con su abuelita. Esas cosas sin duda te llenan el alma porque es que los ciudadanos se involucren, se motiven en la política. Javier, y luego de la elección del 7 de febrero, ¿qué pasó con esos espacios? Me refiero a que han recurrido a Javier Hervás para que Javier Hervás en conjunto interprete con ellos este nuevo escenario político entre Arauz y Lasso, saber por quién votar, es decir, ¿se mantuvo esta suerte de conexión o no? Mantenemos esos espacios, hemos mantenido algunos Zoom con Javi, hemos hecho algunos también CAE donde Javi, pero mira, créeme que este es un pensamiento, yo creo que es una falta de respeto que los políticos me digan a los ciudadanos por quién votar. De tal manera que yo soy dueño de un solo voto, que es el mío, sin duda, como reflexión, yo puedo compartir mi voto, pero de ninguna manera estar yo diciendo por quién votar. Los ecuatorianos somos gente inteligente, que anhelamos un mejor futuro, sin duda también somos una sociedad con muchísimas carencias, con muchísimas necesidades, en donde en el pasado un discurso de división y confrontación de alguna manera calado, y ya tenemos esa
esas experiencias y esas vivencias, y en función de eso que vayamos a dar un voto valiente por nuestro Ecuador, un voto reflexivo el próximo 11 de abril. Sí, yo más bien me refería en el sentido de que si ese espacio de reflexión y de preocupación nacional se mantuvo luego del 7 de febrero. No es que, bueno, ya Javier Hervás no pasó a la final, pero más allá de eso, ¿esa necesidad de pensar el país se quedó trunca o continuó por estas semanas? No, pues continúa al día de hoy y va a continuar mientras yo tenga vida, Carlos. Siempre estaré generando una vocería que aporte desde lo positivo a la política ecuatoriana y siempre aportando al país, que sin duda el Ecuador que tenemos no es el Ecuador que queremos. Hay que hacer mucho por nuestro país y eso es un trabajo y un caminar diario. Yo hice un TikTok después de a los pocos días de las elecciones y decía, Javier se va a trabajar. Y algunos me lo tomaron a mal y decía, ah, se va, se regresa a su empresa, al sector privado y abandona el país. De ninguna manera, estaré trabajando siempre por el Ecuador. Dos preguntas finales para despedir, Javier. La primera es, ¿ha tomado mucha fuerza esta preocupación nacional sobre los brotes de campaña sucia en el Ecuador? ¿Cómo mira Javier Hervás eso? ¿Hay cómo evaluarlo? ¿Han sido muy graves? ¿Es lo normal que sucede en una campaña? ¿Qué reflexión tiene al respecto? Mira, como ciudadano te puedo decir tristeza, porque los ecuatorianos no nos merecemos que la política nos siga dividiendo. Y las campañas sucias es buscar desde deslegitimar a los candidatos, a buscar generar opinión pública negativa, y ya los ecuatorianos nos merecemos más que eso. ¿El que hace más campaña sucia es el que gana las elecciones, Javier? Ojalá que eso cambie, ojalá que eso ya no sea así, porque ya lo hemos visto que ese, y aquí yo hago una invitación permanente a mis hermanas y hermanos ecuatorianos también, que salgamos de ese diálogo, si eres anti o a favor en función del apellido de un político, que por más de que haya sido expresidente de la República, él no nos define como sociedad. No puede ser que si tú estás a favor de ellos, eres su amigo, y si no estás a favor de ellos, te conviertes en enemigo público de ellos. Y en función de eso, entran estos discursos y confrontación de odio que ya lo vivimos los ecuatorianos ya tantos años y tenemos que pasar a otros diálogos, agendas que necesita nuestro país. Mires, hablemos sobre la salud, hablemos sobre la reactivación económica, hablemos sobre agendas de la mujer. Hay tantas urgencias que tenemos que atender como sociedad que no merecemos seguir estancados con esa dicotomía que de alguna manera nos ha generado 14 años de un modelo que no nos ha llevado a un progreso. ¿Podemos decir a manera de conclusión que este domingo, y no porque sea una frase cliché, pero se juega el futuro de la democracia en Ecuador por los estilos de gobierno, por la capacidad de respetar la independencia de los poderes, por garantizar una alternancia de poder de aquí a 4 años? ¿Podemos decir que ese es el principal indicador de estas elecciones del 11 de febrero? Del 11 de abril, perdón. Así es, Carlos, y créeme que yo soy coherente, esto lo decía desde primera vuelta. Esas elecciones son extremadamente relevantes para el futuro del país, para poder, en función de una democracia y de libertades, poder redireccionar positivamente nuestro país y un modelo que ya lo experimentamos los ecuatorianos. Lo vivimos, que ojalá por el bien de los hijos de todos los ecuatorianos y los míos mismos, de mis hijos también, que no regresemos a ese pasado que no ha aportado. Bien, quiero agradecer a Javier Hervás, ex candidato de la Izquierda Democrática en estas elecciones de primera vuelta, por acompañarnos y para poder expresar a través de este canal de Ecuavisa en su página web sus reflexiones sobre este cierre de la campaña de segunda vuelta y las expectativas que genera la elección del 11 de abril. Muchas gracias, Javier, y buena suerte en el futuro político al frente de la Izquierda Democrática. Muchas gracias a ti, Carlos, y que Dios bendiga a nuestro Ecuador y podamos en estas elecciones ver un mejor futuro. Abrazos.